Finalizando con la media hora previa, tiene la palabra el señor diputado Oscar Groba. Gracias, señor presidente. Nosotros en esta media hora previa vamos a hacer reiterativo con un tema que hace muchos años que venimos reclamando. Diría que desde el mismo marzo del 2010 que hubo un debate sobre este tema. Y tiene que ver, señor Presidente, con, el, con un flagelo de la humanidad que, le está, que, que todos los países democráticos del mundo reconocen y es el tremendo bloqueo a Cuba de parte del actual gobierno, de Estado, históricamente, pero del actual gobierno de Estados Unidos. Señor Presidente, nosotros hemos hablado muchas veces de este tema, vinculados a algunos de los aspectos del derrame de solidaridad humana que tiene ese pueblo con el mundo. A nosotros nos ha tocado de cerca por muchas cosas, pero el 6 de agosto de 2014, señor presidente, hacíamos un reconocimiento, lo habíamos hecho en el 2011, lo volvíamos a hacer del desempeño, por ejemplo, del Hospital de Ojo José Martí, que en aquella época se habían realizado, se llevaban realizadas 25 operaciones gratuitas, y no vamos a por estos oftalmólogos cubanos y no vamos a, a brindar elementos de argumentación porque todos los conocemos. En el 2014, señor presidente, se contaba con más de 50.000 cirugías de cataratas realizadas por los médicos cubanos. Seguimos, señor presidente, en el 2017, ya ahí la concreción de la operación Milagro en nuestro país, en este derrame de humanidad que nosotros decimos y de solidaridad, llegaba realmente a, a muchísima gente, no solo en los temas anestésicos, en los temas quirúrgicos. Sino presidente, sorteando además, recordamos en aquella época, porque acá no se apretó un botón y empezaron a operar el hospital de ojos, sino que hubo una resistencia muy importante de la Asociación Uruguaya de oftalmólogos y de las Sociedades Anestérgicas Quirúrgicas. Y que incluso estaban dispuestos los oftalmólogos cubanos que si alguien, si había un juicio contra ellos, estaban dispuestos a ir presos, pero continuar brindando la solidaridad al a nosotros Ahora, actualmente, señor presidente, con los desastres que están ocurriendo en Centroamérica, en el actual terremoto y las calamidades en Haití, ahí hay un grupo, una brigada, señor presidente, de oftalmólogos y médicos y de todo tipo de brigadas cubanas para tratar de ayudar humanamente a Haití. Y, señor presidente, nosotros... Creemos que las nuevas medidas de reconocimiento, el bloqueo por actual gobierno de Estados Unidos, es, es realmente un atentado a la humanidad, no solamente por las características de este pueblo cubano solidario, sino además porque no tienen derecho a hacerlo, aplicar un terrorismo de Estado contra una isla que quiere y ha demostrado, en primer lugar, que no se va a rendir, sino que está trayendo consecuencias. Lamentable, sí que por otra parte ha sido denunciado y e internacionalmente se ha solicitado muchas veces que cese el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Señor presidente, en junio del 2017, el presidente Donald Trump firmó en Miami el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba que drogó la directiva emitida por el presidente Barack Obama el 14 de octubre de 2016, que se tituló Normalización de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y produjo como resultado un cambio notable en la política estadounidense hacia Cuba, con un carácter marcadamente negativo y retrógrado. Los Estados Unidos entonces retomaron la estrategia al recrudecimiento del bloqueo y su contra Cuba. Señor Presidente, los daños acumulados por el bloqueo durante casi seis décadas de aplicación alcanza la cifra de 930.678 millones de dólares. Alcanza la cifra... De 933.678 millones de dólares. Y en este periodo que estamos hablando, de 2017 hasta ahora, señor presidente, en este periodo en el que se marca lo que estoy diciendo, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba por el orden de los millones 4.321.200.000 dólares. Señor presidente, para la humanidad, para todos, para este Parlamento, nosotros creemos y seguimos promoviendo la solidaridad con este pueblo, con el pueblo cubano, por todo lo que representa y por la valentía de querer mantener su autodeterminación frente al imperialismo norteamericano muy cerca de Estados Unidos. Y quisiéramos que en este mensaje a todo el pueblo cubano, que se sepa que desde aquí de Uruguay siempre vamos a considerar que este bloqueo es un flagelo. Y denunciamos esta política de agresión que se ha profundizado en los últimos meses. Señor presidente, entonces queremos que nuestra palabra, señor presidente, vaya a la Embajada de Cuba, también vaya a la Embajada de Estados Unidos, que vaya al movimiento sindical uruguayo, siempre solidario, que vaya siempre solidario y ha estado en la operación de esta, de este, del tema de los estalmólogos cubanos, así como a la UNASPU que también ha recibido esa solidaridad a la mesa política del Frente Amplio y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Muchas gracias, señor presidente.